Hola, buenas noches. Estamos nuevamente acá en el tercer capítulo de lo que vamos con Flow. Buenas noches, Fede. Estoy con Fede Wagner. Hola, Silvia, ¿qué tal? Súper, 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 súper emocionadísima porque en el segundo capítulo con Walter nos refuimos con todas las preguntas, así que yo creo que el público quiere saber más, inclusive nos escriben, nos preguntan un montón de cosas y nos encanta compartir con ustedes más allá de lo que estamos presentando las cuerdas. También nos encanta saber más de la historia de Flow y de todo el proceso y los cambios que van viviendo en estos 21 años que tienen de trayectoria. Así que, Fede, comentanos un poquitito, ¿cuántos bajos vos usás en Flow específicamente? Ya, bueno, en Flow ahora estaba usando dos, pero probablemente vaya a empezar a usar tres. ¿Qué sé yo? Por cuestiones de afinación, de comodidad, de audio capaz, de cuerda, por ahí va un poco el tema. ¿Y usas en todos tus bajos diferentes afinaciones, obviamente? Sí. Bueno, por ejemplo, que está buenísimo ahora que empezamos a trabajar con Magma, ¿verdad? Tener distintas opciones de calibración de calibres de cuerdas, porque realmente cada canción para el disco nuevo, y también poniendo discos, las canciones de los discos viejos, es como que necesito otro timbre o necesito otro tipo de bajo. Por eso, por ejemplo, estoy usando tres: una para un juego de 5, para un bajo de 5 cuerdas, ¿verdad? Y a ver, no me sé bien las medidas, así que, por ejemplo, esta que es 0.50 es la más fina, 135 sería la más grave. Súper grave. Esta uso para el bajo de 5, pero afino estándar, o sea, similar, eso. Normal, como en bajo en mi, pero con la quinta se bajó de 5, normal. Después, en un bajo de 4, uso otra medida que es la 55-115, que es esta, que uso para afinar todo el bajo en re, pero la cuarta bajo a do. Y también de repente para otros temas le dejo en re normal, entonces es como que una afinación un poquito más grave que la estándar. Y después, en el otro bajo, que es el que voy a empezar a usar, que es una... Está buenísimo que Magma tenía la posibilidad de darme esta cuerda que se llama lo New Metal Heavy A-Tuning, que es justamente para super usar diseñado. Bajos, claro, que es para usar los bajos de 4, pero como si fuera un bajo de 5 sin usar la primera. Entonces tenés la primera sería como una segunda y así sucesivamente. Es 65, 85, 105 y 135. Este uso en el Spector, ahora justamente en la sesión que hicimos, ¿verdad? Le puse al Spector esta, porque el Spector tiene como que un sonido más moderno. Me gusta, o por lo menos yo lo siento así. Y para hacer canciones del disco nuevo que están en la o que están en sí, pero que tienen un sonido también más moderno, bueno, quise ponerle ese juego de cuerdas a ese bajo. Y así ir experimentando, ¿verdad? Y la verdad que estoy súper conforme. Bueno, tres bajos a partir de ahora. Esa era la pregunta, tres bajos a partir de ahora. Tres bajos con afinaciones diferentes. Sí, sí. Además, y hace rato hablábamos en el capítulo anterior con Walter cómo fueron probando y cambiando a medida que iban cambiando el disco, también cómo iban evolucionando. Sí. Me imagino que habrás probado un montón hasta llegar a este calibre de cuerda. Sí, bueno, hay una evolución en la afinación de la banda, lo que desde el comienzo es porque Flow empezó afinando en re, vamos a decir, todas las cuerdas un tono más abajo de lo normal. Yo, como tenía un bajo de 5 y estudiaba, qué sé yo, en el conservatorio y no entendía nada, o sea, no estaba todavía en el tema de bajarle. ¿Para qué voy a bajar las cuerdas si tengo un bajo de 5? Tengo el re en la quinta y yo acomodaba todas las canciones que ellos hacían en re, yo acomodaba mi posición y listo, se podía tocar. Pero ya para el tercer disco fue como que, bueno, va a empezar en drop do, en este caso, la sexta bajada de tono. Y era tipo, chao, pero en vivo, ¿cómo hacer? Hay que usar dos guitarras o cambiar, calibrar, qué sé yo. Y bueno, lo mismo, dale. Y ya en el tercer... ¿Y ahí tenía un solo bajo? Sí, sí, sí. En el cuarto disco sí ya empezamos a meter canciones en la. Y ahí sí ya empiezo a usar dos bajos.
Y en este, olvídate, hay canciones que están en la, otra en si, otra en si bemol, otras que están en drop si, otras que están en re. Este disco tiene realmente una amalgama de afinaciones, sí, una cantidad importante de afinaciones. Y por eso ahí también uno, y también se puso un poquito más nerd y empezó a buscar, a investigar y qué sé yo. Y bueno, estamos probando ahora. Sí. Hablando de que decía, ahora investigando, a mí me llamó mucho la atención cuando empezamos todo esto, lo de hablar de reanudar lo de Magma, porque años anteriores ya ustedes eran artistas de Magma y por la complicación de venir directo a Buenos Aires, y hoy en día que estamos nosotros como representantes de la marca para todo el país, es mucho más fácil el traer los productos a la necesidad de ustedes. Y les comento que a mí me llamó mucho la atención como Fede me enseñaba a mí sobre las cuerdas, teniendo yo toda la lista, el catálogo de las cuerdas, de repente que no tenía ni la más pálida idea de lo que él me estaba hablando, y yo así, y hacía un scream, esta es la cuerda que yo necesito, ¿verdad? Sí, entonces, lo que pasa es que, claro, es complicado, o sea, de repente vos traes, o sea, el representante o la tienda trae un abanico de cosas para la persona que necesitan, pero capaz trae un abanico de cosas porque seguramente va a vender. No, tampoco tenés que ser guitarrista, bajista o baterista. O sea, vos traes al mercado, ¿verdad? Y el mercado lo consume, y el que más se vende, volvés a pedir, y el que se vende poco o se queda hasta que se venda todo, no pedís más o qué sé yo. Entonces, bueno, nosotros que estábamos ya bastante, cuando entramos a la página, vimos y ahí, pudimos llegar a encontrar las cuerdas, y bueno, aprendiste un poco. Aprendí. También, pero está genial también ese feedback de repente que podemos tener, porque yo aprendo a través de ustedes me enseñan y yo puedo traer lo que ustedes necesitan, ¿verdad? O sea que es un retorno nomás que estamos teniendo, y gracias a que, bueno, charlando pudimos llegar a esto. Y nos beneficiamos todos, ¿verdad? Sí, aprendí un montón, sí, de paso, ¿verdad? Y capaz que hay, o sea, la idea es que también, si hay, en mi caso, si hay más bajistas que por ahí están buscando estas medidas y de repente no están pudiendo encontrar porque no hay en el mercado, bueno, ahora capaz hay una posibilidad de encontrar porque ustedes con Folklore son representantes de Magma, y porque Magma hace esas medidas, y capaz no tener que estar pidiendo a Estados Unidos traer, ver si funciona, sino que aquí es acá, y está genial, desde esa parte está genial que ya empiezan a ver también esas medidas. Claro, aparte al ser producto del Mercosur también se abaratan muchísimo los costos, que es lo que a veces de repente hablábamos, ¿verdad? Que comprarte una cuerda de mucho más lejos a veces tiene más impuestos, porque le comentaba yo el otro día a uno de los chicos que en origen mayormente las cuerdas cuestan igual, pero al llegar a Paraguay, por ser del Mercosur, tenemos liberados un montón de impuestos, y al venir de Estados Unidos tenemos más impuestos, de Alemania más impuestos, y entonces lógicamente hay una diferencia de precio importante a veces, y muchas veces el consumidor dice, no, ese es barato, pero ya a lo mejor no es tan bueno, y a veces no es así tampoco, ¿verdad? Es saber diferenciar un poco por qué son los costos e ir probando también hasta sacar el sonido que a cada quien le convence. Claro, y aparte si es una cuerda más económica, ¿por qué no probar, verdad? No siquiera te estás jugando a poner más plata para probar. Y ahí, bueno, ya te convences de si te va o no te va. Pero está buenísimo. Y sí, la relación que tenemos con la gente de Magma es realmente hace mucho tiempo. No sé, no recuerdo ni bien cómo fue la historia de llegar a ellos y que ellos realmente abran sus puertas a nosotros, cuando las cuerdas ni venían a Paraguay, llegaban de una manera muy... O sea, era complicado conseguir, y ellos tuvieron la apertura y fue buenísimo. Después, bueno, cosas del tiempo también, era complicado el llegar hasta allá, no había internet, era todo... Era bastante... O sea, hoy en día se acortaron las distancias, Y está buenísimo, y por suerte volver a encontrarnos en esta ruta. Nosotros 20 años después seguimos haciendo música, y ellos contando de nuestro nacimiento, van a 20 años después, seguramente muy mal, siguen haciendo cuerda y siguen creciendo, y volver a encontrarnos en el camino, la verdad que estamos súper contentos por ese lado, ¿verdad?
La verdad que sí. Y también nosotros sentir el apoyo de empresas internacionales a bandas paraguayas, yo creo que también les da un realce y como que la música paraguaya se va posicionando cada vez más internacionalmente. Ya hablábamos hace rato también con Walter de que hace pocos años que realmente la música o el rock paraguayo se está posicionando. Ahora la cultura en general, luego después de la dictadura, recién está surgiendo en comparación a otros países vecinos. Entonces, tener un apoyo de una fábrica tan importante y que es súper innovadora como Magma, yo creo que también a nosotros nos enorgullece, y ser nosotros el nexo de la fábrica con el usuario, más todavía no, me pone súper contenta. No, sí, yo creo que al final de esto estamos todos contentos, porque justamente es un crecimiento en general, ¿verdad? Y sí, ojalá que más marcas de afuera se interesen en meterse al mercado paraguayo de una manera más fuerte, y que el apoyo de ellos, o sea, que nosotros seamos la vidriera para esas marcas que están todo el tiempo investigando e intentando evolucionar en todo lo que es la industria de la música, ¿verdad? O sea, ya sea pedales, cuerdas, straps, instrumentos. Pero está bueno porque vienen acá los músicos que son nativos de acá, ¿verdad? Que tienen su hábitat, vamos a decir, o sea, capaz tocar en un bar acá o tocar en las condiciones que nosotros tocamos, que pueden ser mucho mejores o pueden ser mucho peores, pero son nuestras, las podemos llevar estos productos acá, testear y darles nuestro parecer y darle un feedback también a ellos, que seguramente les interesa muchísimo tener un feedback de los músicos, porque se dedican a eso también. De hecho que sí, ya que mencionas lo del feedback, sí, me ha tocado ya con Magma justamente de dar feedback específicamente de cuerdas de nylon para guitarras clásicas, porque hemos participado ya en años anteriores en el Festival de Cuerdas, que es un festival que se hace en Juvenau, que organizan los chicos de allá, del Vito Kruger específicamente, amigo de la casa también, y Magma ha estado ahí exponiendo las cuerdas, y los profes súper referentes de la zona que habían llevado y han dado su feedback a las cuerdas, y pudimos hacerle llegar eso a la fábrica y pudieron hacer ciertos ajustes en las cuerdas, que, como mencionaba vos, para la fábrica es súper importante escuchar lo que el músico piensa y qué mejorar, ¿verdad? Entonces, generar ese feedback, no, yo creo que es súper genial. Totalmente, totalmente. Así que, bueno, esperemos probar de buena primera, ya habiéndole puesto hace poco las cuerdas. Me gustó mucho la tensión, porque nosotros con Flow utilizamos instrumentos en afinaciones bajas, pero yo no tengo instrumentos en escalas largas. O sea, generalmente para tener afinaciones más graves, pero la tensión de la cuerda esté fuerte, necesitas capaz que el bajo sea un poco más largo. Y en nuestro caso, en mi caso, mis bajos son medidas estándar, son escalados, 24. Entonces, capaz necesito una cuerda un poquito más ancha, qué sé yo, pero realmente logré, o sea, ahora siento que las tensiones están súper buenas, está sonando bien. Le voy a tener, ahora justamente con Flow, por suerte, estamos teniendo una buena cantidad de shows, así que vamos a empezar a probar la durabilidad de las cuerdas, el brillo, qué sé yo, pero nada, estoy súper contento por eso, justamente por empezar a conocer otra vez a la cuerda después de muchos años de no haberla probado, y seguro que va a estar buenísimo. Seguro que sí, seguro que sí. Fede, te voy a hacer una pregunta que estuvieron haciendo los chicos en el Instagram, que querían saber de la banda. Si, ¿cuál fue tu primer instrumento? ¿Si siempre fue bajo o empezaste con otro instrumento? Siempre fue el bajo. Yo empecé a estudiar bajo o a tomar clases de bajo más o menos a los 12, 15 años, que era el momento en el colegio donde uno se junta, se empieza a mí por lo menos lo que me pasa es que a partir de esa edad empecé a meterme más en la música, a escuchar más música, a conocer bandas, a meterme más en eso. Si bien escuchaba más de chico, ahí ya estaba mucho más enfocado,
y tenés tu grupo de amigos con los que te llevas bien y seguí el mismo camino juntos. Tenía amigos que les gustaba también el estilo, escuchar música, qué sé yo. Y era famoso, bueno, vamos a armar una banda. Y guitarrista sí. Siempre hay 100. Baterista hay 2, 3 por ahí. Y bajista hay 1. No hay. Entonces ahí tipo, bueno, dale, yo voy a tocar bajo, no tengo problema. Y ahí fue que le dije a mi mamá, me gustaría tomar clase de bajo, y que no, y bajo, bueno, vale, listo. Y ahí también empecé a tomar mis primeras clases de bajo, después me cambié de profesor, y bueno, estudié con el profe Tato Simi desde el comienzo hasta que terminé el conservatorio, maestro. Que de hecho él usa también las cuerdas Magma. El profe Tato. Es un referente sí. Demasiado importante para los bajistas acá en Paraguay. Y nunca estudié otro, o sea, de repente me toca componer y compongo con guitarra, pero a lo que me da, no puedo salir a tocar la guitarra con flow, por ejemplo, no me da, pero ni a palo. Ni robando. No, yo soy bajista y es mi instrumento. Qué genial, súper. Y una última pregunta también que la gente estuvieron frecuentemente preguntando es, que bueno, Walter más o menos ya nos dio una idea de cómo componen ustedes. Él nos estuvo contando y mi pregunta sí es, de repente, vi que en YouTube armaron un canal diferente para este nuevo disco. ¿Puede ser así o es alguien que armó otro...? Yo no sé, porque realmente no veo... No me gusta mucho entrar a ver lo que yo hago, es como que entonces no sé qué habrá pasado ahí, pero ¿cómo componemos? Generalmente comenzamos por la parte instrumental, eso así es prácticamente una ley, pero no una ley porque está escrita y tenemos que hacer caso. Ley de flow, sí, ley de flow. Sí, y generalmente sale de un riff, o sea, o Bruno está en su casa, o Walter está en su casa, o yo estoy en mi casa, o estamos los cuatro en la sala, tipo, no sé, uno está con el celular, ponele y ya está tipo jodiendo con la bata y uno está ahí metido en la guitarra y dice, ah, me gusta esto. Y quizá ya en ese momento le gusta a todos y ya empezamos a trabajar la canción, o capaz, nada, en mi caso ponele, agarro el celular, pongo nota de voz, grabo un ratito ahí y después voy a escuchar en mi casa o intentar cocinar un poco más la idea para así, pero tengo esta idea. O si no, el famoso chan 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 chan, listo, chao, y después ese mismo agarra y tipo, ¿cómo era chan 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 chan? Y pero de ahí ya los cuatro empezamos a jugar, o sea. Pero me encanta a mí cómo ustedes, los cuatro, es que componen una canción. Sí, porque sí, se da muy poco eso en las bandas. Como que a veces en las bandas hay uno el que más compone, el que más escribe. Pero ustedes entre los cuatro. No sé, y van como claro, que va, claro, van haciendo cómo, ahí un... Uno trabaja en las demás bandas, ¿verdad? Pero nosotros nos acostumbramos a eso. Como somos la mayoría de los temas, si de por ahí uno se pone a analizar a flow, ¿verdad? Como que son riffs. Puestos en distintas posiciones, aparte A, aparte B, aparte C, o lo que quieras, pero son partes que pueden ser independientes una de otra. Entonces es como que uno puede traer los tres riffs unidos. Bueno, che, a mí se me ocurre que esto va a ser el verso, esto va a ir a un coro y acá va a ir un puente, o de repente, hey, tengo este riff nomás, ¿verdad? No sé, ponerle X, ¿verdad? Y ah, mira qué bueno, sí, a mí se me ocurrió que a eso le puede ir esto, ¿no? Y bueno, o sea, acá ese que hiciste no está tan bueno, tengo esta idea, y ahí vamos como que jugando con una idea base que trajo alguno, y después todos terminan aportando, y obviamente Guille, que es la parte rítmica de la banda, ¿verdad? Que suma, y es muy importante también, porque si él pone de repente un ritmo de batería, no sé, ponele lento, no en el sentido de una lenta, sino con un ritmo más lento, capaz el riff suena de una manera, si él hace un ritmo más rápido, el riff cambia, entonces claro. Es como que todos otra vez aportan al... Y sí, se termina generando la canción como es, gracias a que los cuatro de una u otra manera
pusimos nuestra parte, compusimos cada una nuestra parte y la canción termina siendo lo que es. Súper genial, me encanta cómo compaginan todo el tiempo y me imagino que cuando están componiendo el grupo de WhatsApp ha de explotar con todas las ideas. No sé por qué me vino eso a la mente, ¿verdad? De que... en ese sentido nos juntamos en la sala y por suerte podemos grabar en la sala. Entonces ahí maquetearlo en la sala, entonces el WhatsApp se queda un poquito más tranquilo. Ah, bueno, genial. Pero, entonces tener esa oportunidad otra vez. Sí, súper. Pero se va, en la sala se lo vamos cocinando ahí. Qué súper genial. Me encantó compartir contigo este tercer capítulo de Flow, de todas las experiencias que nos estuvieron compartiendo, de un poco la parte técnica, de que la gente también quiere saber, porque estuvo preguntando mucho de cómo componen, inclusive pidieron varios talleres, no sé si se animan, yo no tengo problema, o sea, vamos, o sea, estamos para, justamente para pasar la info, yo considero de que uno no puede guardar su información, uno tiene que pasar la información. Hagan sus pedidos. A los demás, porque si no, uno se muere y la información se queda perdida. Entonces, lo interesante es ir pasando. Claro. Pasando la experiencia. No, en muchas cosas, capaz estaré errado, en muchas cosas no, pero me parece que en 20 años de carrera hemos pasado por realmente muchas cosas. Me imagino que sí. Capaz a alguien le puede servir, así que claro que sí, estamos para... Qué genial es. Clínica de lo que sea, vamos. Súper, súper. Creo que tenemos que ir craneando eso, a ver qué va saliendo próximamente. Muchísimas gracias, Fede, gracias por compartirnos toda tu experiencia, todos estos 20 años. Lógicamente no podemos comprimir en pocos minutos, pero creo que poco a poco vamos a poder ir haciendo este tipo de cápsulas, porque el público sí pide. O sea, ustedes tienen su público que les sigue, que quiere saber de ustedes, y ustedes son súper abiertos también y eso está genial. Así que muchas gracias, Fede. Dale, gracias a vos, Servia, gracias Folklore, gracias a Magma, y bueno, para los que nos están viendo, nos vemos seguramente ahí en la ruta. Y ahí van a poder escuchar también, los interesados ya van a poder empezar a escuchar la cosa. Nos vemos por ahí. No se olviden de seguirle a nuestro canal, tocarle a la campanita y seguir al canal de Flow. Buenas noches.